Bueno, ya sabéis el objetivo del acto, que es presentar el libro de Javier, que está ya. Yo creo que este acto tiene como tres partes, diríamos. Una es eso, el objetivo, otra el significado y otra el contenido. Del contenido discutirán después aquí o hablarán después Tony y Javier. Y yo quisiera decir de los dos primeros puntos, el objetivo de este libro fue cuando se cumplieron los 30 años de Cristianismo y Justicia, pues hacer una celebración que no fuera simplemente un poco autosatisfactoria y autoafirmatoria y que bien 30 años, sino que pudiera ser un servicio, que en definitiva es la mejor manera de celebrar. Y por eso, bueno, pues al final salió, hombre, tenemos ya 30 años, hay mucha tradición detrás. Hay mucha gente que ha conocido al Cristianismo y Justicia a mitad de camino, hace 5, 10, 7 años, y por qué no hacemos una pequeña oferta de lo que parece que es o queremos que sea nuestra teología, que por otro lado, pues es una cosa que luego puede servir para situarse mucho más, por ejemplo, pues jóvenes que se quieren formar. Es un libro que hasta cierto punto es un catecismo en el mejor sentido del término, por tanto es una introducción buena a una formación teológica seria y demás. En cuanto al significado, se me ocurría aquella frase del Evangelio de que el escriba sabio saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Pues nosotros creo que tenemos sinceramente un tesoro detrás de lo que se ha pensado en 30 años. Y hemos intentado, o ha intentado Javier, pues sacar de ahí lo mejor, porque en el momento actual hay un notable olvido de todos los pasados recientes y antiguos. Vivimos una cultura de la desmemoria, se ha dicho eso muchas veces. Entonces, recuperar, recordar, siempre es un estímulo para pensar, para luego protestar, para indignarse, para arrodillarse, para lo que sea. Y de lo que se trataba es de recuperar muchas de estas cosas sistematizándolas un poco. Y eso es lo que creo que Javier ha conseguido hacer. Y por otro lado, aprovecho para, ya que he dicho así, no sé si con algo de vanidad, que en la tradición de Cristianismo y Justicia, pues hay cosas que yo creo que son muy buenas y que hay que aprovechar y volver a poner al día. Pues eso es algo que, en fin de cuentas, cristianos somos y queremos ser todos. Pasa lo mismo en la tradición cristiana. A mí, de las cosas que más lamento muchas veces en el momento actual de la fe, es el tremendo desconocimiento de lo enormemente rica que es la tradición cristiana. Si esa tradición cristiana tan rica estuviera más, pues, al alcance de la gente, no pasaría cosas de estas divertidas que ahora comentábamos allá. El otro día, un periodista bien conocido y gran periodista de aquí, pero que está en la SER, que es el Carles Francino, pues dijo, entre paréntesis, porque ahora resulta que de temas religiosos, desde que está este Papa, hablan El País y la SER, pero ya el ABC y la SER parece que no hablan tanto. Pues Carles Francino dijo, bueno, es que con este Papa voy a tener que pensarme si vuelvo a la fe, una frase de esta, no sé exactamente cuál era. Esto no es bueno, porque no podemos decir, ahora como me gusta el cura creo y ahora como no me gusta no creo. Pero esto indica que había un desconocimiento tan tremendo de lo que es la fe, de lo que es los tesoros de la tradición cristiana, que puede permitir que la gente crea o no crea, según que un señor dice una cosa que le gusta y otra que no. Un cristianismo o un cristiano un poco más formado, pues podría saber que las cosas que más entroncan con la primera tradición, no con el siglo XIX, porque ya cuando nosotros éramos estudiantes, pues solíamos decir que cuando los conservadores invocan la tradición, se refieren al siglo XIX. Y efectivamente, si te refieres a la primera tradición cristiana, sobre todo al primer milenio del cristianismo, pues hay una cantidad de cosas que a mucha gente que ha perdido la fe, si las hubiera conocido y tenido presente, le hubieran dado argumentos y razones suficientes para decir, bueno, esto que está pasando pues es una especie de enfermedad en algunos puntos y no por eso voy a dejar yo la fe porque mi madre se ponga enferma, porque no tiene sentido eso. Pero bueno, aquí tenéis el objetivo y el significado de este acto.
El último significado, pues esto creo que tengo que decirlo yo, agradecer de veras a Javier porque el tiempo que le ha dedicado y el esfuerzo que hizo y además que creo que ha resultado, eso es todo, yo ya no diré nada más y ahora pues asistimos a un diálogo aquí entre Tony y Javi y ellos dirán. Yo más que un diálogo, vengo aquí como a hacer un acompañamiento, digamos, pero ya os anticipo que lo que hoy nos va a ser provechoso es oírle a él, porque dejad que haga una pequeña confesión, yo vengo con un poco de mala conciencia y por tanto hago un acto aquí de humildad, que es compartirla con vosotros, porque este libro, Javi, es que sin querer nos engañaste, porque me dijiste que sería más corto, digamos. Este libro merece una lectura. Con toda el amor, por supuesto, pero con toda la atención, con todo el tiempo y sin apresuramiento, y mi lectura ha sido infinitamente más apresurada de lo que el libro merece, digamos. Y por tanto, confesando ya de antemano esto, yo lo que haré es un poco, pues hacer esto como de telonero para que sea Javi quien no, nos hable hoy, quien comparta, ¿no? Dejad que empiece. Por tanto, voy a ser relativamente breve. Dejad que empiece con una broma, pero que es una broma que tiene pretensiones de ser seria, ¿no? Yo iba leyendo el libro y me preguntaba, porque nosotros tenemos también nuestro estilo, nuestra amistad, ¿no? ¿Cómo se puede hacer tan buena teología siendo de Bilbao? ¿Y por qué digo esto? Y ahora vamos a lo serio. Porque este libro, digamos, es como si fuese capaz de tener lo bueno de la gran teología del siglo XX sin lo malo. Es decir, tiene toda la solidez, todo el rigor de los teólogos alemanes, pero los teólogos alemanes tienen algunas cosas que no nos convencen, y es la capacidad para impactar directamente a la conciencia y al corazón del lector. Entonces, claro, Javi, como buen bilbaíno, impacta en el lector, pero con toda la carga de profundidad que se espera de la gran teología. Y esto es lo que quería decir con esta broma, digamos, ¿no? Que hay una cosa del libro que lo hace, pues, admirable, ¿no? Y es este estilo, digamos, bilbaíno con fondo alemán, ¿verdad? Hay una frase que es una frase de las menos relevantes de todo el libro, pero a mí me ha dado que pensar, pasa ahí medio desapercibida, hay un momento en que dice, alguien ha dicho, cita Javi, alguien ha dicho que las verdades eternas no se transmiten mecánicamente, sino que deben nacer de nuevo en cada época dentro del alma humana. Deben nacer dentro del alma humana de nuevo en cada época. En cada época, y además cada época es una época históricamente contextualizada, culturalmente específica, etc. Y dice él, lo mismo vale para las verdades de fe. Porque creo que esto nos hace entender también la importancia de este libro, porque nos podríamos decir, ¿qué dice Javi en el libro que no sea ya nuestra teología de toda la vida? La teología de cristianismo y justicia a lo largo de 30 años. Bueno, aparte de sistematizarla, aparte de hacer como el manual oficial de la teología de cristianismo y justicia, digamos, que es lo que tenemos entre las manos, nuestro manual oficial, digamos, están los libros de Chalo, pero que son hechos, digamos, como fuente de inspiración de la tarea de CJ, y luego está el libro de Javi, que es como el compendio y el manual, digamos, conclusivo un poco, ¿verdad? Pero aparte de ser esto, creo que lo que hace este libro es ser capaz de que esta tradición teológica, que ya nosotros conocemos bien, vuelva a nacer y vuelva a hacerse viva en el alma humana, en este caso en el alma del lector, ¿verdad? Y esto creo que es lo que da la razón de ser a un libro como este, ¿eh? La capacidad para revivificar, digamos, todo un discurso teológico que en principio ya conocemos, ¿eh? Revivificar, porque yo creo que el proceso de escritura también es un proceso de hacer renacer en el alma del propio escritor todo este discurso teológico, ¿verdad? Por tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con nuestras verdades de fe, pero la lectura del libro nos permite volver a creerlas, o nos ayuda a creerlas mejor, que es lo que creo que debe ser la función de la buena teología, ayudar
ayudarnos a creer mejor aquello que ya sabíamos que creemos. Aquellos que ya sabíamos que creemos, ¿verdad? Y por tanto, ahí hay un esfuerzo, por ejemplo, de traducción. De traducción, digamos, de toda la tradición teológica a lo que son nuestros referentes culturales, y a nuestros referentes epocales, digamos, ¿no? Y hay un esfuerzo, por tanto, de pedagogía, y ahí pues, de ahí venía la broma, digamos, de lo de Bilbao, ¿verdad? Esta capacidad, yo diría, como pedagógica en el sentido de conseguir una comprensión viva, brillante, digamos, de discursos que a veces explicamos de manera demasiado muerta, ¿no? Por tanto, yo creo que es un homenaje inmejorable a los 30 años de Cristianismo y Justicia. Es un auto-homenaje merecido y necesario, el mejor auto-homenaje posible que nos podíamos hacer como miembros de Cristianismo y Justicia. Entonces, por aquí van pasando todos nuestros clásicos, digamos, ¿no? Nuestros personajes, nuestras tesis teológicas de siempre. Pasa, por ejemplo, ¿no? Esta... recuerdo de cómo la teología del siglo XX, de la segunda del siglo XX, ha sido capaz de rescatar el verdadero significado del Dios de Jesús, por ejemplo, haciendo la hermenéutica necesaria del concepto Abba, ¿no? Abba o papá, que digo yo, porque creo que es la traducción que sería más coloquial, pero la más cercana, ¿verdad? Esta idea, ¿no? De que yo, como ahora, cuando pienso en el concepto papá, ya lo pienso distinto, porque pienso desde la experiencia de la paternidad humana, digo qué brillante Jesús de coger esta metáfora para explicar su relación con Dios, porque ahora sí que estoy convencido, ahora sí que, iba a decir, sé seguro que no hay metáfora mejor para hablar de esto que la metáfora misma de la paternidad, digamos, ¿no? Porque esta experiencia, ¿no? La del padre en relación al hijo, la madre, digamos, los padres en relación a los hijos, a las hijas, que es una experiencia nueva, que hasta que no está la paternidad no la puedes imaginar, que está sosteniendo la vida de otro. Sostener la vida de otro, en sentido literal de la palabra, sostenerla desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, biológico, emocional, espiritual, etcétera. Pues efectivamente, esta es la experiencia del hijo de confianza y entrega absoluta, absoluta, incondicional, hacia otro ser que el hijo todavía no sabe que es limitado, falible, etcétera, y pecador, digamos, pues efectivamente, qué mejor metáfora. Entonces Javi, pues ahí nos explica esto, ¿no? ¿Por qué es esta metáfora la que mejor explica lo que es la experiencia de la naturaleza amorosa de Dios? Y a continuación nos explica que todo esto solo es cristiano en la medida que la naturaleza amorosa de Dios le lleva a ser de los pobres, digamos, sus vicarios ante el resto ante la historia, digamos, ante el mundo, ante la sociedad, ante los demás hombres. Por tanto, esta experiencia de Dios es una experiencia que tiene consecuencias políticas inevitables, ¿verdad? Porque en el centro, pues y lo que sabemos también nos pone la idea del reino. Mira, el reino, hay una parte muy bonita donde Javi explica esto tan nuestro también, ¿no? El reino como experiencia del presente, el reino ya es, pero el reino como esperanza del futuro. El reino donde el lugar en que los pobres habrán dejado de serlo. El reino como el momento de la liberación completa, ¿no? Todo el libro consigues una cosa que realmente es meritoria, sin repetir nada. Estar 250 páginas explicándonos todo el rato, es una variación sobre un mismo tema, y el tema evidentemente es la... Tú dices el binomio fe-justicia, y a mí la única cosa del libro que en algún momento no me acabo de entusiasmar al mismo nivel que el resto es que utilices binomio, porque binomio puede dar la sensación de que son dos partes... binomio, digamos, y estamos en un uninomio en el fondo, ¿verdad? Pero si algo explica bien el libro es esto, ¿no? En qué medida no hay fe sin justicia y no hay justicia sin fe. Y ahí está lleno de frases excelentes, digamos, ¿no? Que nos convencen de dos cosas que, como he dicho desde el principio, ya sabemos. Una, que nuestra fe no tiene sentido al margen de la lucha por la justicia, al margen del compromiso con la justicia. Y, por tanto,
la expresión histórica de nuestra fe es nuestro compromiso con los pobres. Ya está. Pero también nos recuerda la otra parte de esta misma verdad, que quizá es más provocadora, y es que al final la lucha por la justicia acaba teniendo sentido gracias a nuestra fe. Hay muchas frases, está lleno de frases, cuando habla de la divinidad de Jesús, por ejemplo, ¿no? Cómo explica cómo esta lucha histórica, si no somos capaces de confesar la divinidad de Jesús, pues acaba en alguna medida en un callejón sin salida, ¿verdad? Recuperar la confesión de la divinidad de Jesús como una memoria peligrosa, esta memoria peligrosa que es la que fundamenta e impulsa la lucha por la justicia en nuestro mundo, porque efectivamente la lucha por la justicia está hecha de éxitos y de fracasos, y solo desde Dios podemos digerir correctamente, solo desde la fe en Dios podemos digerir correctamente, ¿no?, tanto los éxitos como los fracasos, porque cuando lo conseguimos, digamos, construir la convivencia a la manera de Dios, a la manera del reino, solo desde Dios podemos entender que esta capacidad para conquistar la justicia ha sido un don de Dios y por tanto no ha sido un mérito humano. Por tanto, los éxitos solo se leen adecuadamente desde Dios, son de Él. Pero es que Dios necesita efectivamente nuestra colaboración para que el reino se produzca, para que el reino sea. Para que el reino sea el ya, además del todavía, ¿no? ¿Verdad? Y al mismo tiempo, los fracasos. Solo desde la confesión, solo desde la memoria de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de su resurrección, o desde la memoria de su vida y su muerte y la fe en su resurrección, podemos encontrar este sentido casi imposible a los grandes fracasos de la historia. El libro No porque sí empieza hablando de Auschwitz, ¿eh? El libro No porque sí empieza con una cita de Reyes Mate fantástica que es: en el principio era la injusticia. Por tanto, no es la justicia el lugar teológico desde el que repensar la idea de Dios, Jesús, el papel de la Iglesia y del cristianismo. No, no. Es el lugar teológico, no es la justicia, es la injusticia. Este es el lugar teológico que nos propone Javier. Bueno, yo aquí lo dejo. No merezco ocupar más tiempo. Lo confieso. Me ha gustado mucho, Javi, que acabas, me lo he tomado como un guiño, seguro que no lo hiciste pensando en mí, pero yo me lo he tomado como un guiño personal. Acabas con un capítulo breve pero precioso, que voy a quería leer el título literal, porque el libro efectivamente tiene esta estructura que os decía, ¿verdad? Primero, Dios, el reino, Cristo como justicia de Dios, la Iglesia, y luego el cristianismo, el servicio de la fe y la justicia. En este último capítulo dedica un espacio central, como no puede ser de otra manera, a los testigos del reino, a quien se compromete en la lucha por la justicia, ¿verdad? Pero el último capítulo, vidas que seducen y contagian, dice, ¿no? El último capítulo, el último subcapítulo, el último apartado sobre los testigos, ¿no?, como experiencia más inmediata de todo esto que estamos explicando, se titula La felicidad de las vidas buenas. Y Javi quiere acabar explicitando que efectivamente nuestra única felicidad digna de este nombre, nuestra única felicidad posible, es la felicidad del que ha sido capaz de comprometerse con Dios, que quiere decir con los pobres. Y por tanto la felicidad del que ha sido capaz de compartir el sufrimiento de los pobres. Y por tanto que la felicidad humana última, que es la felicidad divina, ¿no?, la auténtica felicidad humana es esta felicidad divina en la que la dicha y el dolor del compromiso no solo no se contradicen, sino que están unidas en una única materia, digamos, ¿no? Y por tanto, había que ser de Bilbao también para titular el último capítulo del libro La felicidad de las vidas buenas. Yo quería decir que realmente nos hemos hecho un auto-homenaje excelente. Tengo la tentación de pensar que, he acabado con una broma tonta, pero no me puedo reprimir, si me conocéis, que para celebrar el 30 aniversario de CJ está muy muy bien tener un libro así y que esto era suficiente, pero tengo ahora la sospecha de que nos hemos pasado. Porque veo que para celebrar el 30 aniversario de CJ
hemos decidido que Javi escriba este libro, pero también hemos decidido que escriba las cartas encíclicas de Bergoglio, porque me parece que el regalo que nos ha hecho Dios Padre es que parece que hay cosas de este Papa inspiradas directamente en esta tradición teológica que CJ representa. Perdonad la broma, pero lo digo también como un símbolo, digamos, ¿no? De CJ ha tenido que hacer un papel de denuncia de aquello que tenía la Iglesia, o el Papado, o el Vaticano, de poco evangélico. Yo creo que ahora, para celebrar el 30 aniversario, también nos merecemos celebrar aquellos gestos, digamos, si no nos atrevemos a hablar de reformas, al menos hablamos de gestos, indicios, palabras, que poco o mucho, digamos, devuelven, ¿no?, el rostro más visible de la institución, que al final, para bien y para mal, es el del Papa, pues devuelven este rostro visible a lo que es esta coherencia, o lo acercan un poquito más, digámoslo así, a lo que es esta coherencia que CJ ha estado reivindicando. Por tanto, gracias, Javi, por el libro, y gracias por la carta en ciclo, por la, ¿cómo se llama lo de ayer? Por la exhortación apostólica, que te ha quedado muy, muy bien. Sí, que... Bueno, es que... Para que vea Tony que le hago caso, porque me ha dicho, y tú también algo sobre el libro, no introduzca solo. Bueno, una cosa que quizá os pueda ayudar en la lectura, y por eso, y que me parece importante, y puede poner de relieve el significado, vamos a decir, histórico de un libro como este. Si os fijáis, el capítulo primero, que uno lo lee y dice, pues no habla nada de cristianismo y justicia. No era, tenía que hablar de nosotros. El capítulo primero es experiencia de la injusticia. Experiencia, ¿eh? A ver, todo pensar arranca de algo que le provoca, de una pregunta que es lo que pone en marcha el pensamiento. Se suele decir, y esto en la tradición filosófica pase, pero en la teológica yo creo que no, que la pregunta primera que ha movido el pensamiento siempre es aquella famosa que Heidegger todavía repetía, ¿por qué hay ser en vez de nada? ¿Eh? Está bien, no digo yo que esta no sea una pregunta humana, pero cristianamente hablando, la pregunta primera que nos lleva a pensar y además a pensar y actuar es ¿por qué existe el mal y por qué tiene tanto poder? Por tanto, la experiencia de la justicia. Un pensamiento que arranca desde aquí, pues entonces termina en el capítulo 6, un cristianismo al servicio de la fe y la justicia. Es eso que llaman los biblistas una inclusión, que termina por donde se empieza. En cambio, si nos atenemos solamente, y esto... mis compañeros que están aquí de mi edad pueden recordar que formaba bastante parte de nuestra formación, la pregunta última final, ¿por qué hay ser en vez de nada? Bueno, pues entonces terminaremos con una respuesta que está bien, que existe el ser necesario. Pero esto se quedará en un nivel de abstracción que no tocará la realidad de este mundo, la injusticia, y entonces pasará ese cristianismo que decía cosas que no estuvieran mal, pero que nunca aterrizaba. Ha sido lo terrible. Y eso tiene que ver con algo que es muy actual y es la identidad de Dios. El cristianismo tradicional ha dado por supuesto que desde esa pregunta de por qué hay ser en vez de nada que nos llevaba a la existencia de un ser necesario, ha dado por supuesto que a Dios ya le conocía. Y que lo único que tenía que hacer Jesús era ese Dios que ya conocemos viene a redimirnos. Y se ha reducido mucho el papel de Jesús a pura y simplemente la redención del género humano, que también la necesitamos, ¿eh? Solo un Dios puede salvarnos, decía Heidegger antes de morir, ¿no? Pero la pregunta fundamental, o el fallo fundamental de esta manera de ver, es que, según el Nuevo Testamento, el primer papel de Jesús no es redimir, aunque también, es revelar a Dios. Y que el Dios que revela a Jesús, ¿eh?, pone del revés muchas de las cosas que las que nos fuentes imaginamos o pensamos o creemos que tiene que ser Dios. Yo vengo de Madrid a dar una charla sobre Bonhoeffer, en un curso de testigos, y realmente esto fue fundamental. ¿Cuántas veces lo dice Bonhoeffer? Y en estos momentos, en este centro, estamos teniendo un seminario interno que llamaríamos sobre la identidad de Dios. Porque es que Dios es la palabra más falsificada y más falsificable. Y entonces es muy importante recuperar la identidad del Dios cristiano. Después, desde aquí, cuando hayamos hecho Dios de los pobres, ahí cabrá también todo lo del ser necesario y buena parte del ser de la razón. Pero si empezamos por la pregunta de los intelectuales,
Entonces lo otro no cabrá. Termino entonces con aquella frase de Antonio González, que está por ahí en bastante. Dios se ha revelado no como un Dios para satisfacción de intelectuales, sino como un Dios para liberación de los pobres. Así se revela Dios en Jesús. Entonces es muy normal que el libro empiece por una experiencia de injusticia y así es como se termina con un cristianismo al servicio de la justicia. Si no, la justicia será como un imperativo posterior, que será igual al de ir a misa y al de no robar, y hemos falsificado al cristianismo y hemos falsificado a Dios.